Hola, hola mis amores. En este videito pues les responderé algunas de las preguntas que recibo a través de mensajes privados en mi Instagram. Mi Instagram es afrobio para aquellos que aún no me siguen. Yo trato, señores, de responderle a muchas personas diariamente, pero son más las personas que me escriben que a las que les puedo responder. Y es por eso que dije, bueno, pues déjame leer algunos de estos mensajes que tengo ahí pendiente de responder y responderle de forma pública, porque son preguntas tan buenas y que se repiten tanto que sé que haciendo este tipo de videos, pues voy a llegar a más personas y voy a poder aclararles las dudas a mucho más de ustedes. Así que si les parece un video interesante, me dejan saber en los comentarios y trataré de hacerlo por lo menos una vez a la semana si tengo preguntas nuevas a las que voy a responder en este videito. Sé que aquellas personas que no les respondo vía mensaje privado de Instagram podrán pensar que soy una pesada, que soy una maleducada, pero de verdad, de verdad, de verdad que estos 10 dedos y mi tiempo no me da para responderle a todos, por lo que también públicamente les pido disculpas y que sepan que no es nada personal, ni es que me le estoy dando, y es que soy otra gente, y es que aquello y lo otro, todo lo que me dicen después que no les respondo, que no es así, simplemente es que no doy abasto. Así que sin más, manos a la obra. Aquí tengo el teléfono, entonces lo que hice fue que le hice un screenshot a las preguntas para tenerlas ya a mano. Y la primera pregunta dice así: ¿qué haces para dormir? O sea, ¿cuál es tu rutina? ¿Duermes con un gorrito de satín, el pelo suelto adentro o te lo divides en moños? Mi pelo después de dormir nunca vuelve a ser el mismo. Antes de responder, quiero que sepan que les voy a dejar una tarjetita por aquí o por aquí con uno o dos videos que yo hice hace unos años sobre mi rutina para dormir y las diferentes cositas que yo hago según como lo sienta. Pero actualmente, en mi actualidad actual, yo no hago nada para yo dormir. Bueno, nada no, Steffi, yo sí hago algo. Entrar el afro mío en un gorro de satín, como ya lo menciona. Este gorro de satín que me lo regaló Celi Natural, en Instagram los pueden seguir. Es enorme, me cabe todo el cabello. Y este otro, que también fue un regalo de Hair Goals RD en Instagram, lo pueden seguir. Es lo que yo más hago. Yo me pongo el cabello en el gorro de satín y no hago absolutamente nada con ellos. Y cuando me levanto, pues simplemente como que me le doy forma con los dedos. A medida que el cabello, como ella dice que su pelo nunca vuelve a ser lo mismo, a medida que el cabello crece, pues es más fácil tú dormir sin hacértele nada, porque cuando está cortito suele aplastarse mucho y perder la forma. Pero esto también tiene mucho que ver con que si duermes con un gorro de satín o una funda de almohada de satín, porque al utilizar uno u otro te ayudará a preservar mucho mejor tus rizos y en la mañana, pues de nuevo, con los dedos o con una peineta puedes dártele forma a tu cabello. Próxima pregunta dice: Stephanie, yo vivo en una isla llamada Guadalupe y que pertenece a Francia y quiero comprar los productos. ¿Tú crees que aquí hagan envíos hasta aquí? Ella me está hablando sobre los productos AfroLove. Todas aquellas personas que me hablan de diferentes lugares del mundo en los que en los que viven y me preguntan cómo pueden obtener los productos AfroLove, cada día más nosotros estamos tratando de expandir e internacionalizar la marca. Por el momento pueden pedir en lennox.com, pueden pedir en amazon.com, pero esto va más enfocado para aquellas personas que están en los Estados Unidos y zonas aledañas. Para las personas de Europa todavía se está trabajando, así como para Sudamérica, Centroamérica. Es un proceso lento, pero que estamos escuchando sus peticiones. Por el momento, la forma más segura es si alguien de aquí pues puede hacérselo llegar a donde ustedes viven. Si no, pues dedos cruzados de que muy pronto puedan obtener una forma viable de ustedes poder comprar y adquirir los productos AfroLove, que por cierto, muchísimas gracias por todo el apoyo y el cariño.
Hola Stephanie, ella me escribió muchas cosas, pero luego me dice la pregunta. Tengo una preocupación, tengo 16 semanas de embarazo, felicidades, pero me está pasando que mi pelo afro se me está saliendo. No sé si te pasó, me gustaría que me aconsejaras qué hacer. Muchas gracias. Pues te cuento, el cabello a mí durante el embarazo no se me salió, pero sí se me sale ahora después que di a luz. Me pasó con mi primera hija también. Yo realmente... Mi consejo ahora mismo es que te concentres en disfrutar de tu embarazo y te bebas tus pastillas prenatales, que esto ayudará muchísimo con el crecimiento y post-crecimiento cuando des a luz. Olvídate de la caída si puedes. Disfruta cada semana que pasa de tu embarazo, porque la caída es inevitable y es algo que no podemos controlar. En mi posparto anterior, con mi primera hija, a mí se me salió el pelo por montones y yo al principio utilicé mucho tratamiento de canela con aceite de oliva, pero ya era para controlar la caída y promover el crecimiento. En este posparto yo no creo que haga absolutamente nada, porque soy fiel creyente de que eso tiene una etapa que debemos dejar cumplir y que pase. Si es algo que te estresa mucho, pues de nuevo, siempre toma de tus prenatales y haz de pues tratamientos caseros que ayudan a promover el crecimiento o a detener la caída. Estos tratamientos deben de constar aceite de ricino, de higuereta, aceite de oliva, jengibre, canela, todo aquello que conocemos como agentes promovedores del crecimiento y detención de la caída de nuestro cabello. Y si tú googleas o buscas aquí en YouTube, tú vas a ver cientos de tratamientos que te pueden ayudar. Pero de mi caso particular, olvídate de eso y disfruta este momento tan lindo en el que estás viviendo. Ella me pregunta, hola Stephanie, que si ella puede utilizar este tratamiento, que es de Hair Mayonnaise. Déjame decirte que sí, tú lo puedes usar, lo puedes probar. Yo lo probé en su momento, pero me parece demasiado químico, tiene demasiado... Es muy químico para mi entender. Y mira que es bien, bien reconocido esa marca y ese tratamiento. Pero también, si tú tienes mayonesa en tu casa, ponte la mayonesa que tú tengas en tu casa. Y si quieres ponerle un poquito más de cosa, échale a esa mayonesa, pues aceite de oliva o algún otro aceite. Si tienes el pote en tu casa, pruébalo a ver qué tal. Yo lo probé una o dos ocasiones y me puso el cabello muy duro, porque esto es proteína. Entonces no lo volví a utilizar más. Pero yo entiendo que probando es que se sabe. Y si lo tienes en tu casa, pues no pierdes nada y lo puedes probar. Hola Steph, acabo de adquirir el leave-in y la crema definidora de rizos de Afro Love y quisiera saber si debo aplicarlos separados o juntos. Pues el leave-in y la crema definidora de rizos tú lo puedes usar como gustes. Hay muchas personas que no necesitan una definición loca o mucha ayuda para que sus rizos pues se puedan ver definidos, y solamente con el leave-in es suficiente. Tienen unos rizos hidratados, definidos y que le duran toda la semana. Sin embargo, hay personas como yo que tenemos un pelo bien crespo, unos rizos bien apretados, unos rizos que necesitan ayuda de una crema definidora para poderse notar. Pues en ese caso sí yo recomiendo el uso del leave-in y la crema definidora. Y si no quieres tener mucho peso en tu cabello, pero igual necesitas la ayuda de una crema definidora, pues solamente puedes utilizar la crema definidora. Es algo que vas a ir viendo cómo te va mejor y qué resultados te arroja usándolo de diferentes formas. Si tienes poco cabello, si tienes el cabello fino, si no te gusta que el cabello te quede pesado, si no necesitas tanta definición, pues usa primero el Living Smoothie solamente. Y si tienes un pelo más crespo, más abundante como el mío, pues sí te recomiendo utilizarlo juntos. Hola, quiero saber si puedo usar la crema de peinar en conjunto con mi gel eco. Yo entiendo que sí puedes utilizar el Living Smoothie con la gel eco styler, que es una gel súper conocida en el mundo natural,
Pero tienes que hacer una prueba primero porque la Eco Styler suele romperse, suele crear residuos y no mezclar bien con algunos living. O sea que si tú no quieres perderte un día de lavado o una aplicación completa de productos, pues utiliza solo una sección de tu cabello antes de lavarte el pelo o mójalo, para que puedas ver cómo es la reacción de tu cabello con el living y la Eco Styler antes de aplicártelo en toda la cabeza y luego llorar por el desastre que puede ocasionar. Tengo una persona que me envió varias preguntas en un solo mensaje y decidí pues traerla al videito porque son preguntas bastante comunes y frecuentes. Ella me dice: cada qué tiempo yo debería lavarme la cabeza para que no se maltraten tanto el poco que está procesado. Esta es una persona que está en transición. Ella dice que tiene 3 meses que no se alisa. Con respecto al tiempo entre una lavada y otra, eso va a depender muchísimo en tu estilo de vida, si sudas mucho, si tienes un cuero cabelludo graso, en fin, que va a depender de ti. Sin embargo, entre una lavada y otra sería recomendable dejar por lo menos 3 a 4 días entre el medio para que las grasas y ese sebo natural del cuero cabelludo pueda hacer su función. ¿Qué productos me recomiendas cuando estás en transición? Es bastante complicadillo, pues, recomendar un producto X. Obviamente te recomiendo Afrolove, que lo pruebes, porque cuando estamos en transición, yo no hice transición, pero lo que he aprendido con chicas que han hecho transición es que el cabello puede reaccionar muy diferente a productos ahora a cómo va a reaccionar una vez que tu cabello esté completamente al natural. Debes de tener mucha paciencia y debes de optar siempre por los productos más saludables para tu cabellera, es decir, libres de sulfatos, de silicones, de aceites minerales, porque esto a su vez va a hacer que esos productos, como son tan buenos, están llenos de ingredientes naturales beneficiosos para la salud de tu cabello, pues va a hacer que el proceso de la transición sea menos traumático. Y otra de las preguntas que la misma persona me hace es que cómo puedes saber su textura. Ahora mismo, olvídate de tu textura, olvídate de tu patrón de rizo, olvídate de todo, porque estás en transición, estás en un periodo en el que no vas a saber ni dónde estás parada. Tienes que darle tiempo a tu cabello y una vez que ya esté completamente natural, estoy más que segura que te vas a dar cuenta de cuál es tu textura. Pero vamos un paso a la vez. A ver si hay más preguntas. Sí, me dice una chica. Ella me dice: lee tu DM, please, please, cariño, gracias por escribirme, gracias a todos los que me escriben y no me odian porque no le hayas respondido. Me dice ella: ¿puedes explicar qué es un prepu? Soy nueva en esto. Yo tengo un video de prepu, tengo entradas en el blog afromio.com sobre el prepu, pero te lo explico bien breve. El prepu es aquel tratamiento que hacemos antes de hacer el champú, antes de lavarnos la cabeza con champú. Es un pre-champú, ya sea que te pongas un poco de aceite de tibio en el cuero cabelludo por unos minutos, ya sea que te apliques un tratamiento, que te pongas un poco de acondicionador, lo que sea que te pongas antes de lavarte el cabello es prepú. Hola, cariño. Te escribo porque me quiero dar un color ahora, pero tengo miedo de perder mis rizos y mi textura de cabello que se parece a la tuya. A ver qué me recomiendas. Y también me quiero decolorar las puntas. ¿Qué productos me recomiendas? Pues siempre recomiendo, cuando me hablan de colores, Go Professional. Tienen que ir donde un profesional del color y sobre todo si quieren darse tonos claros o incluye la decoloración. Yo me decoloré y me teñí el cabello por varios años. Nunca perdí textura, no tuve ningún problema con el cabello. Pero esto fue porque siempre fui a un salón donde yo podía confiar mi cabello. No era un salón de cabello afro, sino que era el mismo salón donde yo solía desrizarme aquí en Bávaro. Pero yo sentía la confianza en mi estilista. Siempre llevaba fotos de referencias y gracias a Dios nunca tuve problema. Sí, puede salir un poco más caro que hacerlo en casa, es cierto. Pero para mí, el saber que el trabajo iba a estar hecho por una profesional,
valía todo el precio que costaba hacerse ese procedimiento. O sea que para mí lo único que te puedo recomendar basado en mi experiencia es que te pongas en manos de un profesional. Yep. Y ya por último me preguntan, quiero saber qué es el wash and go y cómo se hace. El wash and go es este estilo que yo llevo, que si lo ven un poquito diferente, es un wash and go. Un wash and go no es más que lavarte tu cabello y con el pelo mojado aplicarte un leave-in o crema de peinar, así como una definidora de rizos o una gelatina, para que el rizo se defina y dejar secar tu cabello al aire libre o ponerte bajo un secador con aire tibio unos minutos, o ponerte un difusor y secarte el cabello con un difusor y dejar que tu textura natural sea la que brille en ese estilo. A diferencia de los tweets hacemos trenza de dos y dejamos que el cabello se seque con estas trenzas o duenzas y luego las soltamos. Entonces un wash and go no necesita más manipulación una vez que tú te apliques el leave-in y la crema definidora de rizos o el gel. Con el wash and go el cabello pues va a estar mucho más encogido, y es por esto que muchas optamos por los tweets en vez del wash and go, porque como pueden ver mi cabello está súper encogido, pero bueno, es parte de la belleza del cabello afro. Bueno, mis amores, pues hasta aquí llegamos con esta ronda de preguntas y respuestas. Espero de todo corazón que les sirvan de ayuda, de utilidad, de referencia. Si les gustó este tipo de video, ya saben que me lo pueden dejar en los comentarios para hacerlo más a menudo. Y si tienen alguna pregunta que quieren que yo les responda en los próximos videos, pues me lo pueden dejar en los comentarios o me lo pueden enviar vía a mensajes privados en Instagram. ¿Ok? Así que muchísimas gracias por ver este videito y será pues hasta el próximo. Les dejo con un besito. Bye.